María Elvira reúne, o está reuniendo ahora con su trabajo, algo que es curioso y difícil de ver en los tiempos que nos tocan, y es que la historia sea comercial, que la historia sea vendible, que la historia, que un libro de historia tenga repercusión mediática y sea algo que modifique el discurso actual. Bueno, y esto es una oportunidad que estamos teniendo ahora gracias al trabajo, al magnífico trabajo que ha hecho María Elvira con un libro que ha tenido una gran repercusión, que es Imperiofobia y Leyenda Negra, del que hemos hablado con los alumnos en clase. Y bueno, creo que sería que es importante este tipo de trabajo, porque primero, como también trato de transmitir a los alumnos, por favor, como trato de transmitir a los alumnos, la historia se sustenta no solo en la investigación, sino también en el debate. En el debate historiográfico, por supuesto, en la contrastación de ideas, y no solo en la defensa de las ideas que uno tenga, sino en que escuche las ideas de otro, y que de ese debate, de ese enfrentamiento de ideas o esa complementación de ideas, pues progrese el conocimiento. Por tanto, recomiendo la lectura de ese libro, de Imperiofobia y Leyenda Negra, otros trabajos suyos también, pero en este caso digo este, porque está ayudando a animar este debate tan interesante que es el pasado histórico colonial de España. Pero también os animo, por ejemplo, a que leáis la reseña que en su momento ha hecho Esteban Mira, que es bastante crítica con el libro, y que, por tanto, recomiendo las dos cosas, que leáis el libro y que leáis la crítica, y también aprovechéis para leer otro tipo de trabajo. Es de esta manera como va a progresar el conocimiento, como progresa realmente el conocimiento, y ese es mi ánimo para vosotros. Con respecto a la biografía de Elvira, voy a remitirme a lo que dice nuestro díptico. María Elvira Roca Barea es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Málaga y es profesora de Lengua y Literatura Española de un instituto de enseñanza secundaria. Ha sido profesora visitante del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Harvard y es autora, como digo, de numerosos trabajos, entre ellos el que hemos referido. Sin más, creo que, dado la necesidad de aprovechar el tiempo, doy la palabra a nuestra ponente, a María Elvira Roca. Muchas gracias. Gracias. Yo quería comenzar felicitando al profesor Ochoa por su exposición magnífica. Me desagrada mucho hablar, o sea, me desagrada mucho que alguien esté hablando y alguien esté utilizando el móvil. Yo lo he hecho mientras él hablaba y no lo hubiera hecho jamás si no estuviéramos en esta especie de situación de ciudad sitiada en que el país se encuentra, ¿no? Y la razón por la que lo he hecho es porque desde ayer aproximadamente se va cociendo y parece que se confirma, de todos los escenarios posibles era el que yo más temía y parece que es el que viene. El pacto del Partido Socialista con el Gobierno de no aplicar el 155 a cambio de elecciones en enero en Cataluña. De todos los escenarios posibles este era el peor. Y tienen ustedes 20 años y una tostada muy hermosa por delante. Y no diré más, que me ciñiré a aquello para lo que me invitaron, digo yo. Cuando me hablaron de esta conferencia, que va a ser muy, muy breve, me puse a pensar de qué podía hablar que fuese algo que fuese como muy, muy evidente y muy, muy chocante, de forma que fuese imposible negar su existencia. Pues hay dos huellas, las primeras y las más clarísimas a mi modo de ver. Una es el rock and roll. Sí, el rock and roll. Importantísima huella del virreinato de la Nueva España en los Estados Unidos. El rock and roll. Y la otra es el western. La mayor parte de las películas que se han filmado tiene por detrás una historia sobre... Estoy hablando del gran western. Estoy hablando de Ford Apache, estoy hablando de John Ford, estoy hablando de las grandes películas. Les cuentan a ustedes la historia de un avance épico desde San Luis, Missouri, en el que parece que el hombre blanco protestante se va tropezando con otros hombres indios, y esos indios nunca parecían haber tenido conocimiento previo de la existencia del hombre blanco. Eso es falso de toda falsedad. Agárrense la lista de los 20 westerns con más prestigio en la historia de los Estados Unidos. Y estudien el enfrentamiento entre el hombre blanco y el hombre indio
que ahí se cuenta. Fort Apache, por ejemplo, de John Ford. John Ford tiene varias muy buenas. Pero nunca nos enteramos que esos indios hablaban español. ¿Vale? Que Jerónimo hablaba español, que estaba bautizado. Sus padres también lo estaban. Dos generaciones llevaban los apaches chiricahuas ya, sedentarizados prácticamente. Y nunca tuvieron un sí un no con la administración imperial española. Parece que los chiricahuas se sedentarizan de una manera relativamente suave y hasta el año 48, en que tiene lugar el primer levantamiento con el virreinato ya independizado contra el gobernador, los apaches se habían sentido razonablemente bien y cómodos en el amparo de las leyes de Indias con los que gobernaban su existencia, ¿no? O sea que la mayor parte del western oculta una realidad, y es que los indios que luchan contra el hombre blanco protestante habían tenido una relación previa, razonablemente fluida, con el blanco católico previo que hablaba español. Eso no se lo cuenta el western, pero se lo cuento yo. Y tiene una reconstrucción muy interesante si ustedes se cogen las películas y se vuelven a recontar la historia que no les han contado, ¿vale? Porque Jerónimo ya no es Jerónimo si Jerónimo de pronto habla español y es católico y es antigua. Ya es otro Jerónimo completamente diferente. El otro hecho de puro pero grullo que salta a la vista es que los indios van siempre montados a caballo, ¿no? Uno se imagina un indio y qué es lo que ve. Pues un tío con plumas en un caballo, ¿no? Bueno, pues el con plumas con un caballo no se ha montado en el caballo porque el caballo cayó del cielo, sino porque llevaba un largo tiempo de trato constante con gentes que encima de un caballo se pasaron la vida y que cuando cruzaron el charco no concibieron otra forma más que llevarse caballos para allá. Oñate, por ejemplo, con sus caballos hacia el norte y sus cuarentenas de caballos y de burros y de ovejas merinas, llevando ganado, llevando transporte e introduciendo el caballo. El caballo que luego se va a encontrar el blanco protestante. Pero a los indios los habían subido a los caballos antes los españoles. Y esto tampoco se lo van a contar a ustedes, pero conviene que se fijen en ello, porque la mayor parte de esta historia perversa, que es la leyenda negra en realidad, no es más que un puro negar la evidencia, evidencia de cosas que uno solo tiene que fijarse en ellas para poderlas ver. Solo mirar y dejarse anegar por la realidad, y lo demás viene solo. O sea que es como una especie de deconstrucción de perogrullo lo que yo he hecho en ese libro, sin mérito ninguno. Simplemente he dejado de escuchar las palabras que me han contado libros que escribieron gentes muy prestigiosas y me senté a simplemente mirar la realidad que delante de mis ojos estaba, y se presentó una cosa completamente nueva, como que los indios iban a caballo y hablaban español. La otra gran cuestión, pero esto ya es para animarnos un poco porque la mañana va muy mal de tiempo, ha sido toda la música, o sea, todo el gran parte del gran rock californiano, reloj surfero, gente muy, muy buena. Lo que estaba sonando antes es uno de los temas, para mí uno de los temazos mejores que ha salido del rock and roll en los Estados Unidos, es de Los Lobos. Los Lobos, que son un grupo de frontera donde haya grupos de frontera. O sea, está muy bonito que uno de los mejores grupos de rock, probablemente el mejor grupo de rock de los Estados Unidos, se llame Los Lobos. Tiene canciones en inglés y en español. La que sonaba es un temazo que, si no conocéis, con 20 años verdaderamente estáis muy, muy, muy out. Hay que conocer a Los Lobos absolutamente. Para poner, hay que actualizarse, ¿vale? Poniéndose al día con esta gente. Y no la voy a poner, pero en la misma onda, neoyorquino de nacimiento, Ming DeVille, pero californiano de adopción, se ha muerto hace un par de años. El milagro es que no se hubiera muerto antes, porque lleva dándose una vuelta por el lado salvaje de la vida desde que tenía 20 años. Bueno, esa vuelta por el lado salvaje de la vida con 20 años está bien, pero hay que ir y volver, ¿vale? Y Ming DeVille es una compañía fantástica para darse esa vueltecilla por el lado salvaje de la vida. No voy a poner una canción que tengo aquí que se llama The Spanish Troll, que es fantástica, del 77. No la voy a poner. La que voy a poner es otra que es, porque está fácil de encontrar. Pero la que voy a poner ahora, de un grupo californiano, es del 64, rock surfero, espléndido. Y se llama la canción El Camino Real.
Y es la historia de un chico que se va desde Monterrey, no Monterrey de México, sino Monterrey de California, se va a Los Ángeles a abrirse camino en el grupo de las bandas de rock que en aquel momento hay en la gran capital. Y la vida lo maltrata enormemente, no consigue abrirse camino, no consigue trabajo, no lo llaman para tocar y al final toda su nostalgia se ciñe en yo lo que quiero es coger el camino real que me lleva a Monterrey. Básicamente esa es la historia que cuenta. Lo voy a poner solo durante 30 y tantos segundos. Es magnífico el tema. Si atino. Pero yo creo que como muestra es un grupo magnífico, os aconsejo que lo busquéis también. O sea que la huella es profundísima y larguísima y se proyecta en sombras en los ámbitos más inesperados, ¿no? Pero quizás la huella más importante del virreinato y en general del imperio ha sido toda esa construcción que a lo largo del siglo XIX se fue haciendo del imperio español como el negativo de aquello que no se debía ser. Es decir, el papel que ha jugado ese imperio y ese virreinato en la construcción de la identidad nacional en los Estados Unidos es importantísimo y está bastante bien estudiado. Bueno, abrió claramente el frente Powell en el 76 diciendo que no se podía que el imaginario norteamericano no podía seguir construyéndose a sí mismo, colocando siempre en el lado de lo negativo el mundo de habla española. Pero esto ha sido importantísimo, insisto, a lo largo de todo el siglo XIX y toda la gran historiografía norteamericana con Longfellow y también Preston, etcétera, y Ticknor. El imperio español es aquello que no se debe ser. Es decir, la superioridad moral de ese blanco protestante está construida sobre la conciencia de la inferioridad moral del blanco católico que le precedió en el territorio. Y esto es algo que cualquiera que se ponga a estudiar o que se ponga a leer lo puede ver. Yo había anotado aquí una frase asesina de John Draper en 1850 de la Universidad de Nueva York. La frase es terrible. No es de hace mucho, 1850, no es de hace mucho. Dice, si ese justo castigo, estamos hablando de la desmembración del Imperio Español, si ese justo castigo no hubiera caído sobre España, los hombres hubieran dicho, no hay justicia, no hay Dios. Esta es la herencia que ustedes tienen, les guste o no. La vida no es como uno quiere, sino como se presenta. ¿Hasta qué punto ha afectado a nuestra vida, a este lado del Atlántico y a la vida de los otros que hablan español al otro lado del Atlántico, esta inferioridad moral asumida? Pues a cada uno lo dejo que juzgue por sí mismo. Las consecuencias son tremendas. Estamos en una hora de ellas. La incapacidad de generar estados fuertes y sólidos, estados fallidos una y otra vez porque tenemos una relación perversa
con nuestra historia y con nuestro pasado, que limita el presente de una manera absoluta y que impide construcciones sólidas que nos ponen en peligro una vez y otra vez. O sea que este asunto no es una cuestión menor, ni de detalle, ni algo que se les venga a contar aquí, bueno, pues para pasar una mañana, sacarse un punto, un trabajillo que te toca en el trimestre. No. Esto es muy gordo y es muy grave, y lo peor de todo es que mi generación, la de la EGB, se lo vamos a dejar a ustedes también. O sea que llevamos ya los de cuarto y reválida, los del COU y el PREU, la EGB, la ESO y ni se sabe qué, y generación tras generación recibimos el mismo testigo y lo entregamos en las mismas condiciones lamentables a la generación siguiente para que vuelvan a cometer otra vez los mismos errores que hemos cometido, una y otra vez. Digo yo que esto no será una maldición y que puede que alguna vez tenga una solución, pero si se ve, si se la quiere buscar, no se la ve fácil en el horizonte, por muchas razones. Yo voy a lo que a mí me duele y a lo que a mí me afecta, y es aquello que yo pienso que influye de una manera más notable en esa incapacidad del hombre de habla española, a un lado del Atlántico, insisto, y en el otro igual, para relacionarse con ese imperio que fue suyo de una manera constructiva. Es decir, el imperio se murió y no hay marcha atrás. La historia no tiene marcha atrás. Hay que alejarlo de nosotros lo suficiente como para darse cuenta de que esa es otra historia, esos españoles son otros españoles, distintos completamente. Y que nosotros estamos ahora, nosotros a este lado del mar y los otros al otro lado del mar, en un proceso de construcción que es enormemente complejo y al que no se puede ir llevando lastrados por una historia de nosotros, por un relato de nosotros mismos que nos convierte una y otra vez en, por supuesto, inferiores frente al blanco protestante. Eso va de soi. Pero es que también inferiores frente a nosotros mismos o frente al proyecto de nosotros mismos que queremos tener. Esto es tremendo. Y explica, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo, el hecho de que el Ayuntamiento de Los Ángeles haya suprimido el Columbus Day, la aparición de estatuas de Cristóbal Colón con la cabeza cortada, la aparición de estatuas de Fray Junípero Serra con la cabeza cortada, lo de Fray Junípero clama al cielo, y el hecho de que nadie parece sentirse ni ofendido ni aludido porque esos acontecimientos tengan lugar. Yo llevo desde el año pasado buscándole la punta a algo que sé que está ocurriendo en los colegios de California, al menos desde el año pasado. Y son representaciones que tienen lugar el 12 de octubre. Me consta que este año ha habido varios colegios que lo han hecho y sé de buena tinta que el año pasado ya sucedió. Esto es inédito, ¿eh? O sea, que podemos pensar que puede haber un cabeza loca que le dé por cortarle la cabeza a Fray Junípero Serra. Hombre, tiene mucha gracia que vaya a cortarle la cabeza a Fray Junípero Serra y no al general Custer, que mató mucho más indios. Pobre Fray Junípero, que conste, no mató nunca a nadie, ¿no? Pero no, a Custer no se le corta la cabeza. Se le corta la cabeza a Fray Junípero. Bien. Pero la cabeza loca siempre existe en todas partes, o sea que no hay que tomárselo mucho en serio, hay que mirar aquello con cuidado. Pero cuando esto se hace en los colegios, entonces esto adquiere, o lo que se hace en los colegios, a que todo el mundo está pensando en lo mismo. Cuando se hacen los colegios, esto adquiere un matiz nuevo y peculiar. Lo que se está representando ahora mismo en varios colegios de California, el día 12 de octubre, es una especie de obrilla en la que unos alumnos en primaria se disfrazan de indios y otros alumnos se disfrazan nuevamente de monjes franciscanos, que era la mayoría de la tropa que había, ¿no? Y entonces los franciscanos azotan a los indios, los obligan a trabajar, ¿vale? Y los maltratan muchísimo. Y esa es la celebración del 12 de octubre. Y esto, claro, gratis nunca hay nada. O sea que cada vez que se escribe una puntada nueva en la historia de la leyenda negra, hay que pensar por qué se escribe y cuál es la razón que la justifica. Gratis jamás. La puntada siempre existe. Y siempre es puntada con dinero. Casi siempre. La que se va a escribir ahora, en los próximos años en los Estados Unidos, tiene que ver con el hecho de que el blanco protestante no va a asumir
el hecho de que la población nativa de los Estados Unidos desapareció prácticamente. Ahora se ha puesto de moda el indigenismo en distintas, la cosa va a más, en los departamentos de historia, etcétera, etcétera, de un lado a todo el país. Y claro, como es que es como muy, muy, muy evidente que apenas quedan Native Americans, pues alguien va a tener la culpa de que no queden. Y la culpa, les puedo asegurar que no va a ser ni Custer, ni va a tener tampoco el coronel Fremont, ni va a ser de ninguna de las expediciones de castigo, ni de las reducciones, ni de las condiciones penosísimas a que se vieron sometidos los modos de vida de los indios. Por ejemplo, Jerónimo, ¿vale? El gran levantamiento de Jerónimo y de los chiricahuas se debió simplemente... El primero fue, ya le dije, el año 48 contra el gobernador del territorio, el gobernador ya mexicano, ¿no? Cuando las leyes de Indias con las que se habían gobernado dejaron de ampararles. Pero el gran levantamiento fue después, cuando tras el Tratado Guadalupe Hidalgo, México pierde la mitad del territorio, 52%, y los chiricahuas quedan en el territorio norteamericano. Y al minuto uno de haber absorbido ese territorio que había sido mexicano, los chiricahuas pierden su territorio. Y se les comunica que tienen que irse a vivir a otro sitio, porque aquello ya no va a ser su tierra nunca más. Y entonces cuando se produce el gran levantamiento de las guerras apaches, que se llama, ¿no?, que acabó con la práctica extinción de todas las tribus. Jerónimo terminó su vida en una carreta al lado de un chimpancé, enseñado por las ferias como el gran monstruo a quien el blanco protestante ha conseguido reducir a su verdadera condición. Voy a... y esto es lo último que cuento. La razón por la que esto está comenzando ahora en Estados Unidos, una nueva página de reescritura de ese mito que tiene un propósito muy claro. Y ese propósito es que alguien va a tener la culpa de la desaparición de los nativos en el territorio de los Estados Unidos de América, y ese alguien no va a ser blanco protestante. Eso se lo puedo asegurar. O sea, vamos a cargar con más muertos de los que ya teníamos. Nos da igual, porque habíamos cargado ya con tanto muerto a lo largo de la historia, que total, terminar cargando con la muerte de los navajos y los cheyennes, y etcétera, 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 por más que no se vio un español nunca muy implicado en la desaparición de esto, pero en fin. Teniendo el malo fabricado, cuesta muy poco trabajo colgarle una barbaridad más. Y esto es el proceso que está ahora en marcha, lo vamos a ver desarrollándose, o sea, ustedes van a ir viendo cómo van a ir desapareciendo los Columbus Day y van a ir cayendo las cabezas de los Cristóbal Colón. Y lo doloroso de esto, lo penoso de esto, es que los hispanos que viven en territorio de los Estados Unidos no se dan por aludidos y no son capaces de entender hasta qué punto eso es un ataque a su mundo y a su cultura, y no se defienden, como hemos hecho nosotros tradicionalmente. El no defenderse es una opción, ¿de acuerdo?, que hay que respetar. Ahora, si uno no se defiende, después no debe quejarse absolutamente por nada de lo que le pase, lo digo a los de los 20 años que me estáis mirando, ¿vale? Es lícito no defenderse, pero no es lícito quejarse después. Y como estamos en el día que estamos, y viene lo que viene de... para adelante las próximas semanas y meses, pues invito a la reflexión, especialmente a la gente más joven, y con esto terminamos. Vamos a dejar la musiquilla sonando, la de Mink DeVille, que me gusta mucho.